Hola, buenas tardes amigos y amigas. Bueno, hoy les traigo otro nuevo videito. Bueno, aquí está el peque, como siempre. Bueno, estamos yendo a recoger a castañas. Está lloviendo un poco, pero bueno, vamos por este camino. Iremos a esa montaña que se ve al fondo, pues ahí iremos a recoger. Está lloviendo un poquito, pero bueno, vamos a ir así mismo. Porque si vamos más tarde, pues como se dice, que a veces ya no sabe ver, ¿no? Los coge más rápido. Sí, es eso. Ahora es posible que estén las primeras castañas. Ajá. Tenemos suerte y no está muy mojado. Y bueno, podemos enseñarles cómo están las castañas buenas, que son ahora las primeras. A ver si tenemos suerte y conseguimos una bolsita. Claro. Y les mostramos. Aquí hay mucha castaña, ¿eh? Aquí no hay nada. Sí, aquí hay muchas castañas. Ahí arriba al menos hay muchas castañas y son buenas, y son grandes y todo. Cariño, ¿este sitio cómo se llama? Aquí estamos subiendo, hemos salido del barrio Arrituri de Oyarzun. Estamos subiendo aquí el monte este, es Peñas de Aya. Ahí tiene bastantes curvas y bueno, ya veis, pero es un paisaje precioso, todo un bosque muy bonito. Y bueno, llegaremos ahora aquí, en unos minutos se llega al lugar donde solemos ir todos los años y a ver si tenemos suerte y conseguimos las primeras castañas de este año, a ver qué tal. Seguimos subiendo. Como les dije, que es todo verde por aquí. Estamos llegando a la Escuché. cima. Ahora empezamos a bajar aquí un poquito más adelante y ya pasamos la presa. Y en cuanto pasemos la presa, ya empezamos a subir un poquito y así ya llegamos al sitio. Cerca, ¿no? Estamos pasando el Parque Natural de Arichulo, es Arichulegui. Este es el famoso túnel de Arichulegui. Aquí viene mucha gente a hacer deporte, a andar en bici, a venir a pasear con los perros y a caminar. Y bueno, mira, este es el famoso túnel de Arichulegui. Qué bonito. No hay mucho. Y ahora ya empezamos la bajada hasta llegar a Ajá. la presa. Ya salimos. Esto ya es de la Comunidad Foral de Navarra. Porque hace frontera con Navarra. Oyarzun, es un monte muy grande. Mirad, amigos, aquí unos caballos pastando. Ay, qué bonitos son. Aquí sueltos, aquí al lado de la carretera. Esta es una zona que no pasan muchos coches, van tranquilos. Comen aquí, pero míralos, aquí están sueltos. Ahí en el suelo hay un montón de castañas, ¿no, cariño? Sí, hay muchas bolas, mira, se ven. Es que no podemos parar aquí porque con el niño no podemos, y así que tenemos que. Aquí Bueno, ya estamos aquí. podéis ver Ahí está. el pantano que tenemos aquí, la presa. Es un pantano. La presa donde se coge el agua para. Se puede ver bien. Bueno, ya, ya comenzamos una pequeña subida y ya estamos llegando a nuestro destino. ¿Este pantano cómo se llama? No me acuerdo el nombre de este pantano. Venía, creo que venía un cartel ahí atrás. El pantano de la presa Oyarzun. De Peñas de ella. Aquí ahora ya empezamos a subir. Ahora subimos, ¿no? Aquí vienen a recoger este montón de gente esta temporada de castaña.
El año pasado vinimos a recoger castañas, pero fue que hemos venido muy tarde, ¿no? Y así que ya no había nada y estaba podrido. Sí. Bueno, a ver si este año pues tenemos suerte. Mira, aquí baja un señor caminando con una bolsita llena. Ah, sí. ¿A dónde no, vamos, cariño? ¿Eh? Hemos llegado al sitio. Vamos pues, para la bolsita. No, ahora vamos a ir. Lleva si quieres el paraguas. Bueno, hemos llegado al sitio. Mira, ahí hay castañas ahí tiradas en el suelo. Uy. Bueno, vamos a ir así para allá. Ahí va. ¿Bolsa llevas? Mira. Qué bonito paisaje se ve desde aquí. Está lloviendo un poco, pero bueno. Así vamos a ir a recoger. Vamos a Chercho. Esta, ¿te pinchas esto? Que pincha un montón. No creas. Y ahí aquí. Vamos a ir para así para abajo. Si aquí, por aquí hay algo, ya lo podemos coger. No, por eso. Mira, por aquí ha entrado coche. Cuidado, cuidado, cuidado el niño que pise en la espina. Mira, esta es la que va. Aquí está por barro, barro, barro. Ahí no lo hemos puesto por la jardín. Esto es bonito. Por aquí ando mucho los coches seguramente, pero bueno. Mira, una castaña, esa, mira. Mira, una castaña, cariño. Aquí tienes que irlas metiendo. Mira. Yo te las voy a ir dando, ¿eh? Las vas metiendo en la bolsita, ¿vale? Sí. Hoy hemos tenido mal tiempo, ¿no? Cariño, tú lleva esta bolsa grande. Aquí le meto. Aquí yo creo que ya. Aquí no se me cabe ya. Mira, 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 aquí. Mira, cariño, mira. Yo te voy a ir a y tú las metes en la bolsita, ¿vale? Mira. Eso es. Mete aquí en la bolsita, hijo. Corre. Ahí, ahí. Mira. Dos. Muy bien. Vale, vamos. Vamos a buscarla. Ven. Las grandotas solo, ¿eh? No quiero. Y la cual vamos a coger la grande. Mira, aquí, aquí. Castañas. Mira. Estas son castañas. Todas estas bolitas son de castañas. Sí, estas bolitas que están aquí en el suelo, todos son castañas. Están abiertas ya. Pero aquí abajo hay más, ¿no? Todo este árbol es castaño. ¿Veis? Madre, aquí barro, ¿eh? Sí. Qué bellas hay. Aquí hay barro, sí. Mira, aquí tienen un palo de abandono ahí. Mira. Ya, es que ya la gente ya han venido a recoger, ¿eh? Sí, mira, mira, esas bolitas con lo que se ven, castañas. Mira, hay un montón. Ya, aquí mismo recogemos, ¿eh? Sí, aquí están allá abajo, mira. Este año creo que va a haber mucha lluvia, porque... Mete aquí la bolsita, corre. Ahí. Eso es. Voy a remolgar aquí un poquito esto. Voy a sacar la bolita. Ya tenemos tres, ¿eh? A ver. Bueno, estás haciendo muy bonito. Y aquí se va a poner todo. Se va a poner. Jesús, hay un montón aquí. ¿Qué pequeño? Sí, alguien.
Cuando se caen, si las muchas se quedan fuera. Y se miran las que se quedan fuera. Aquí. A la bolsa. A la bolsa. Hola, la bolsa, sí, ¿eh? Estos son aquellos vecinos normales, ¿no? Échanos a la bolsa. Pero no las tires ahí, hijo. A la bolsa, cariño, aquí a la bolsita. Échanos aquí a la bolsita, corre. Aquí hemos podido coger una bolsita pequeña porque se nos ha echado el día encima y ya no se veía nada. Ya no. Mira, sí, enséñale, cariño, mira. Ahí hemos cogido un poquitito. Enséñale la bolsita que hemos cogido, mira. Mira, aquí se ve. Mira. Aquí habrá un par de kilos. Bueno, aquí están las castañas que hemos ido a recoger. Y pues ahora esto se puede hacer en el horno, también se puede hacer en el sartén. Esto pues se hace así. Esto, por ejemplo, se hace así. Partes así y va abriéndose. Pones aquí. Así, por ejemplo. Podemos poner un sartén más viejas que tenemos en casa, por ejemplo. Y entonces, pues vamos poniendo así. Voy a hacer en el sartén yo. Porque como voy a hacer poco, entonces voy a hacer en el sartén. Y pues se parte así. Vas poniendo. Y es eso. Hemos recogido muy poco, ¿eh? Porque hemos ido muy tarde y entonces pues se nos ha echado la noche encima. Pues nada, aquí vamos partiendo esto y así. Y cuando ya está cocinado ya les enseño. Bueno, ya está cocido, mira. Aquí hemos estado ahí casi 30 minutos. A ver, esto pues se puede hacer, como les dije, en el horno, en el sartén, también con agua le hace cocer a otras personas. Cada cual lo hace a su manera, ¿no? Pero bueno, yo lo hago así. Y entonces esto ya está. Lo voy a vaciar. Mira. ¿Viste? Esto ya está. Y entonces esto pues ahí está caliente ahora mismo, pero esto va a pelar. No sé cómo pelarlo, pero mira. Ahí está. Está súper caliente. ¿Viste? Es la que se come. Está muy bueno. Riquísimo. A mí me encanta. Así que cada año nosotros vamos a recoger ahí. Y pues nada. Esto para vender, pues 12 castañas es aquí.
cuesta, si no me equivoco, es 250 euros. 12, ¿eh? A veces te sale con gusanos y todo, pero bueno. Y entonces, pues yo prefiero ir a recoger y así hago, pues, a mi gusto. Y aparte de eso, pues, comemos mucho. Este temporal se come mucho esto. Bueno, espero que les haya gustado el videito. Bueno, muchas bendiciones a todo el mundo. Adiós.